Muy buenas a todos, un cordial saludo a todos los que estamos en casa en esta cuarentena, un cordial saludo a todas las personas que les gusta los mercados financieros, a todos los que les gusta el Forex en particular. Hoy por hoy creo que debemos apuntar a esta forma de ganar dinero, porque no nos queda otra. Y si todavía no lo hemos entendido, pues es un momento muy adecuado para empezar a entenderlo. No sabemos cuánto va a durar esta cuarentena. Lo más probable es que dure todos estos años. Lo más probable es que dure todo este año, 2020. Es posible que volvamos a las calles en un mes o 15 días. Pero seguramente vamos a tener que seguir tomando algunas precauciones y a lo mejor vamos a tener que volver a quedarnos en casa durante 15 o un mes más, dependiendo de la situación, porque el rebrote que puede haber puede ser importante. Y mucho va a depender si de alguna manera lo que se ha hecho con la cuarentena puede controlar que no haya más contagios. En todo caso, los invito a que ustedes puedan esforzarse más y puedan tratar de entender más cómo es que se gana con los mercados financieros y cómo es lo que se puede ganar con el mercado forex. En la semana del 30 de marzo hice esta planificación, un poquito que lo he dejado y además que estaba obviamente haciendo otras cosas. Pero he querido dejar un poco a propósito para ver cómo se podría comportar prácticamente en 3 semanas. Esto lo he hecho el 30 de marzo. Estamos hablando el 30 de marzo, pues... era un día lunes, el 30 de marzo era, estamos hablando de este, de acá, pues ha pasado una semana, 2 semanas, 3 semanas y prácticamente estamos yéndonos a la 4ª semana. Tengo este canal donde los invito a que se suscriban al canal. Justamente el 30 de marzo indiqué los pares a los que podríamos estar haciéndole seguimiento en esa semana. Uno era el Eurocat, otro era, este es el Eurocat, otro era el Euro Dólar Australiano. Estaban en esas posiciones, el dólar australiano, el dólar australiano. El otro era el dólar canadiense, franco suizo. Y el otro era el dólar australiano, dólar americano. Entonces, vamos a ver cómo estaban los gráficos en ese momento y cómo están ahora. Ya, entonces el dólar australiano estaba en esa posición, había hecho un estiramiento hacia arriba,
Obviamente venía de, había hecho este rebote a partir de este movimiento, había rebotado y se estaba moviendo hacia arriba. El euro, el dólar canadiense franco suizo, pues también había hecho un rechazo en este lugar y estaba moviéndose en rango y precisamente estaba moviéndose hacia abajo y se pensaba en entrar en compra. Entonces el dólar australiano, el dólar americano, estaba en esa posición después de haber hecho este rechazo de acá, se había entrado en compra, había hecho este estiramiento y se estaba, se mostraba de que podía estar moviéndose hacia arriba. El dólar canadiense y franco suizo, después de este rechazo que se tenía acá, se había quedado en rango, estaba moviéndose hacia atrás y daba, y se tenía la intención precisamente de entrar en compra por este movimiento para aprovechar que podría irse hacia arriba. Luego tenemos, se tenía el euro dólar australiano, donde el criterio que se tenía es que podría estar moviéndose hacia abajo, precisamente porque después de este rechazo el precio podría seguir moviéndose hacia abajo. Luego está el euro dólar canadiense, que nuevamente después de este rechazo de acá, se estaba en rango, estaba en esta posición y se pretendía de que a partir de ahí el precio se mueva hacia abajo. Bien, la situación actual es esta: el euro dólar australiano ha bajado desde esta posición, fíjense, estaba en esta posición de acá después de hacer este movimiento hacia abajo, hace un segundo movimiento, es lo que tenemos acá, el primer movimiento, segundo, estaba en este lugar de acá y el precio obviamente se mueve hacia abajo. Entonces, básicamente estamos llegando ya, la posibilidad ahora es de que el precio siga moviéndose hasta este sector de acá, y acá es donde se puede estar moviéndose hacia arriba. Todavía tengo la posición abierta aquí, y es más, estoy abierto, he programado una entrada acá por si el precio retrocede hasta este lugar y después bajaría. Bien, el otro par es el Eurocat, estaba en esta forma, el precio estaba en este lugar de acá, retrocede, queda prácticamente la anterior semana en esa posición y después se mueve hacia abajo y es ahí donde se toma beneficios, porque el precio de esta entrada, bueno, ahí no se ve la entrada, pero sí es una entrada acá. Y es esta entrada de aquí la que llega a su take profit y se cierra automáticamente. Ahora lo que se está teniendo es que el precio, después de haber llegado acá, ha retrocedido y se está buscando nuevas entradas en venta para esperar a que el precio siga moviéndose hacia abajo. En todo caso, vean ustedes de que el precio, si uno entra en un buen lugar, al final el precio se va en la dirección que uno piensa, teniendo claramente de que esto se va a mover en el tiempo. Después de 3 semanas, evidentemente el precio se ha movido hacia abajo. Acá también el precio se mueve hacia abajo. Movida hacia abajo y si nos vamos, bueno, vamos al siguiente, el dólar australiano, dólar americano, el precio había hecho este rechazo, había hecho un primer movimiento hacia arriba, un segundo que estaba en ese
en ese proceso. Y lo que se tiene ahora es de que el precio sí se ha movido hacia arriba, pero obviamente después de este primer movimiento hacia arriba, después de este segundo, hace todavía una corrección importante y después recién se mueve hacia arriba. Es esta posición de acá que se tiene todavía abierta, se ha vuelto a entrar en este lugar de acá y ahora sí está se ha programado y se tiene otra entrada acá. En realidad esta entrada acá es programada, pues entonces todavía retrocede. Todavía retrocede y después se va a hacer así. En todo caso, lo que quiero mostrar es que el precio en estas tres semanas, después de este movimiento, en la primera semana retrocede, en la segunda semana se mueve hacia arriba y en esta tercera semana se queda en la. Lo más probable es de que el precio todavía continúe su movimiento hasta este sector de acá. Bien, finalmente el CAD, dólar canadiense franco suizo. El dólar canadiense franco suizo estaba en esa posición, estaba moviéndose hacia abajo. El precio se está moviendo en rango. Después de esa posición se mueve hacia abajo, se mueve hacia arriba y ahora nuevamente se mueve hacia abajo y precisamente está en el lugar donde se había entrado en compra. Lo que se espera ahora es de que el precio, después de llegar a ese lugar, se mueva hacia arriba. En esta semana lo que se espera es de que el precio se esté moviendo hacia arriba. Okay. Bien, eso en cuanto a los pares. De alguna manera lo que se quiere mostrar acá es que, bueno, en tres de los pares básicamente se ha aceptado en la dirección a donde se tenía que mover el precio. En esta, si bien es cierto de que no se ha movido y se ha quedado en ese mismo lugar, y vean ustedes que después de tres semanas todavía el precio permanece prácticamente en el mismo lugar. Pero en los otros sí, en los otros pares sí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo que quiero hacer ahora es una planificación de los siguientes pares para esta semana. Tomemos en cuenta entonces de que lo que se está planificando en este momento, si el día 21 de abril puede moverse en la dirección que se está proyectando en una semana, dos semanas, tres semanas o incluso como en este caso en un mes, recién se está viendo que realmente la dirección en que se pensaba que se podía mover se ha movido. Obviamente ya en varios de los pares se ha movido bastante, digamos que no bastante, pero sí se ha movido en la dirección. Sí se ha movido en la dirección que se pensaba que se podía mover. Bien, entonces para esta semana vamos a hacerle seguimiento, vamos a arriesgar un 2%, 0,5 en cada uno en el Eurocat. La idea es entrar en compra en 1,5320. Colocar el stop loss en 1,54 y esperar que el precio se mueva hacia abajo. Es muy probable que llegue a este lugar, pueda retroceder o también existe la probabilidad de que pueda moverse hacia abajo. Y eso es lo que se está tratando de buscar con esta entrada, el posible movimiento que pueda haber hacia abajo. Bien, ese sería un par. Acá se va a arriesgar 0,5, la entrada
está clara que es en 1.5320 y el stop loss en 1.54. Nos vamos a ver ahora el dólar americano franco suizo. Dólar americano franco suizo está más o menos en la misma situación que la anterior. Está moviéndose en rango. La idea sería entrar en 1.9695, colocar el stop loss en 1.09730. En este otro caso, el 0.9695 sería el entrado. Y la idea es obviamente de que el precio se pueda mover hacia abajo. Me voy ahora al Eurocat. El Eurocat, lo mismo. Yo estaría esperando de que el precio se mueva hacia abajo y la entrada en este caso sería en 1.53. Ah, no, este es el mismo que cerramos. Este sería el otro par. Para dólar americano franco suizo, se está moviendo en rango y lo que se espera es de que se pueda mover hacia abajo, entrando en 1.9695 y colocando el stop loss en 1.9730. Finalmente tenemos luego el dólar americano franco suizo. Bien, el otro par sería el dólar americano, dólar de Singapur. Ok, acá también estaríamos empezando a entrar en venta en este lugar de acá, que sería 1.4243, el stop loss en 1.4310 y se espera también de que el precio pueda estar moviéndose hacia abajo. Eso es lo que vamos a esperar que suceda en estos pares. Entonces, los pares para esta semana son el dólar americano, dólar de Singapur, el euro, dólar canadiense, el euro dólar canadiense, el dólar franco suizo, dólar franco suizo, y el euro yen japonés. En el euro y en japonés lo que vamos a tratar de buscar es irnos en compra. Bien, entonces ese es el plan para esta semana. Están ahí los pares para que se les pueda hacer seguimiento. La idea es precisamente que en un gráfico de 4 horas, que yo le llamo una planificación semanal, se le haga seguimiento todas las noches para verificar si el precio se está moviendo en la dirección que se ha proyectado, que se ha planificado, y si no se está moviendo, pues empezar a tratar de cerrar la operación. Bien, entonces yo los invito a que me sigan en el canal Tradear, para que pues voy a hacer en esta página donde les voy a hacer seguimiento
y voy a ir mostrando el movimiento que va a tener el precio en la semana. También, entonces acá no solamente doy señales, como en este caso va a estar subida la planificación semanal, sino que también el seguimiento de este plan y también señales que pueden ser en gráficos de una hora o incluso en gráficos de 5 o 15 minutos. Entonces, también les invito acá en esta página, en la primera publicación, van a encontrarse con una invitación a un curso de trading inicial, donde si ustedes entran a esta publicación, están todas las indicaciones para que puedan participar del curso. Es un curso gratis. Precisamente lo estoy dando por el tema de que todos tenemos que quedarnos en casa. De la misma manera, les invito a que se suscriban al canal, porque este, con otros videos que hay en el canal, pues ustedes van a poder ver lo que se hace en este canal, específicamente en este momento, todo lo que esté relacionado con el Forex y con los mercados financieros. Entonces, los invito a que se suscriban al canal, a que se suscriban al canal Dinero en la Era Digital y puedan aprovechar y ver todos los videos que se suben a este canal. Nada más entonces por este video y será hasta el próximo domingo.